Señor, abre mis labios. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones. Porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Lágrimas imploremos el perdón que nos depura. Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas su piedad nos acuda. Al Padre eterno la gloria, ahora al Hijo en la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre alabanza suma. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca. De Dios, de
Bendito eres, Señor,
en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día me pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz. A toda la tierra su camino asoma por el extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Del profeta Isaías. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Al realizar así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. En su presencia todos nuestros días. Y a ti, Dios, te llamarán profeta del Altísimo, por
su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hermanos, oremos a Cristo el Redentor, que viene a librar del poder de la muerte a los que se convierten a Él, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que al anunciar tu venida, Señor, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. Que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique tu nombre por todo el mundo. Ven, Señor Jesús. Que tu ley, Señor, sea luz para nuestros ojos y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre. Ven, Señor Jesús. Tú que por la iglesia nos anuncias el gozo de tu venida, concédenos también el deseo de recibirte. Ven, Señor Jesús. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene a hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Lleguen a ti, Señor, nuestras plegarias y colma nuestros deseos de llegar a conocer más plenamente el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre del Redentor, quiere levantar ante la tierra.
Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Maestro, la suerte de Dios. Allá tira de su maestro, que diga. Se va a cambiar la luz. Aquí le había sentido esa luz. Todos, sí, se va a cambiar la luz. Se cambia la luz. Levanto mi alma, Señor, Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con todos ustedes. Hermanos, en el marco de la preparación para las celebraciones de la Virgen Santa María de Guadalupe aquí en su santuario, nos preparamos con un dosavario. En este dosavario, a esta hora donde nos reunimos el cabildo y el clero de la Basílica, nos acompañan los obispos auxiliares que trabajan aquí en la Arquidiócesis de México. Hoy recibimos con alegría al excelentísimo señor Armando Colín, que, pues bueno, estás en tu casa. Gracias. Me toca recibirte como amigo, como hermano, como compañero del cabildo. Recuerdo, tú eres canónigo también de aquí, desde cabildo. Y pues con los brazos abiertos estás en tu casa, acompañado de un gran número de sacerdotes de la primera vicaría episcopal. Y quiero resaltarlo porque es la vicaría episcopal que más sacerdotes trae en este momento como preparación con marco, ya como una puerta santa para las festividades de Nuestra Madre Santísima. Hermanos sacerdotes, bienvenidos, están también en casa aquí abrigados con Nuestra Madre Santísima. Hermanos, hoy, como lo hacemos todos los días a esta hora, pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica del Cabildo. Y asimismo recibo con alegría a mis hermanos peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria. Bienvenidos igualmente en casa, abriguémonos con nuestra madre. En este frío, ella es nuestro calor, aquel calor que enciende nuestros corazones y que nos abre a la voluntad de Dios. Que el Señor les conceda lo que traen en su corazón para alcanzar la salvación. Bienvenidos. Gracias. Hermanos, hermanas, en este ambiente de familia, para celebrar dignamente estos sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, purifiquemos nuestro ser de toda mancha de pecado. En este tiempo de Adviento tenemos la oportunidad para hacer ese recorrido de conversión, acercándonos al sacramento de la reconciliación. En nuestra celebración pidámosle perdón por los pecados cometidos. En un momento de silencio, en diálogo íntimo con Dios bondadoso, misericordioso. Y digámosle juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad
Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman, he aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrá nación con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Será su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Un día estaba enseñando Jesús y también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico, y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo, a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las rejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaban a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Muy ilustrísimos señores canónigos de esta nacional insigne Basílica de Santa María de Guadalupe, padres capellanes de la misma, hermanos sacerdotes que vienen de nuestra primera vicaría,
Santa María de Guadalupe, ubicada en Azcapotzalco, y la delegación Gustavo Amadero. Queridos peregrinos que vienen hoy a rendirle homenaje a nuestra madre, Santa María de Guadalupe, aquí en su casa, aquí en el santuario. Hemos venido aquí en este séptimo día del dosavario de preparación para celebrar un aniversario más de las apariciones de la Reina del Cielo. En este día en que recordamos también la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia, que tantas obras nos dejó como un representante muy simbólico, sobre todo de la liturgia. Hermanos diáconos, religiosos, religiosas, los niños cantores que animan con sus cantos este santuario diariamente, todos los que estamos aquí, que formamos parte de esta iglesia peregrina, gracia y paz en el Señor. Nos relata el Evangelio que se nos ha proclamado hoy, que después de que la muchedumbre ha contemplado los signos y prodigios que Jesús, el Maestro, realiza y lo que hace a favor de aquel hombre paralítico ante su mandato, cuando le dice: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico al instante se incorpora y se llena de alegría, yéndose glorificando a Dios. Todos los presentes quedaron atónitos, llenos de temor, y decían: hoy hemos visto maravillas. También desde la oscura noche, que disipaba sus sombras de esclavitud y de muerte, aquella singular mañana, aquella luminosa mañana, aquella histórica mañana del 9 de diciembre de 1531, cuando entre cantos y fragancias celestiales, con el arrullo suave del viento en el camino, hacia la cumbre escabrosa, avanza con paso firme Juan Diego, quien sube a la montaña, quien por cobijo invernal, un sobrio ayate, testigo mudo de calidez sencilla y diáfana, augurio sacrosanto de certeza. Se apareció allí la celestial Señora, que le hizo contemplar con notas celestiales las maravillas del Dios por quien se vive. Ha pisado estas tierras la Madre Misericordiosa, la nueva alborada de esperanza, la embajadora Madre del Amor, hecha flor, rosa fresca, que luminosa se yergue entre los riscos, la de tez morena, que susurra el celestial mensaje: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, mucho deseo, mucho quisiera que me construyan un templo, porque aquí escucharé su llanto, sus tristezas, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda, anda al palacio del obispo de México y dile que yo te envío. Haz lo que te encomiendo, hijito mío, el más pequeño de mis hijos. Mucho te lo agradeceré y te lo premiaré. Así, en este séptimo día del dosavario en honor de nuestra Madre Santa María de Guadalupe, como una estación más que hacemos en el camino hacia el cielo, como un paso más que nos prepara y nos acerca para celebrar a la Reina del Cielo, estamos celebrando este dosavario
ufanos, con mucha alegría, celebrando un aniversario más de las apariciones de la Reina de Reinas, de la Reina del Cielo. El 12 de diciembre, de manera particular, el Papa Francisco ha querido unir la fiesta de la Inmaculada Concepción con el acontecimiento guadalupano, haciendo una oración vinculada con el jubileo extraordinario de la misericordia, en donde se comunicará el itinerario de su visita que hará el Santo Padre en el mes de febrero. Como vemos, por ella, la llena de gracia y de misericordia, se han podido abrir muchas puertas a la fe. Ella ha entrado en los hogares para anunciar a su Hijo Jesucristo mediante su mensaje de amor, misericordia y salvación. Hoy que estamos casi por concluir el año de la vida consagrada, del cual hemos recibido muchas bendiciones, y a partir de mañana, con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción, Dios mediante, iniciaremos el jubileo extraordinario de la misericordia, en donde el Papa Francisco abrirá la puerta santa. Pedimos a Dios que por la intercesión de nuestra Madre Santa María de Guadalupe, Madre de la ternura y de misericordia, que le presente nuestras súplicas y necesidades a su Hijo Jesucristo, para que podamos, cada uno de nosotros, ser misericordiosos con nuestros hermanos. Al respecto, hoy el profeta Isaías, de manera escatológica, nos habla gozoso, proclamando lleno de esperanza que un signo de la misericordia del Señor consiste en vivir con alegría la certeza de que el Señor viene a salvarnos. Entonces, brillará la justicia que tanto anhelamos y florecerá el derecho que necesitamos. Y el Señor les dirá: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios y se alegre y dé gritos de júbilo. Ánimo, no teman. Estas palabras, de manera muy semejante, nos las ha dicho hace muchos años nuestra Madre María, la Madre de Jesús, la Madre nuestra, la Madre del Amor, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Sabe, hijo mío, y ten entendido, el más pequeño de mis hijos, que yo remediaré tus penas. Por ello, hoy más que nunca, el Señor nos recuerda y nos insiste que en nuestra confesión de fe no es una confesión encerrada en nosotros mismos, con una actitud egoísta, y pensar: yo no le hago mal a nadie, no me meto con mis vecinos, pero también que no se metan en mi vida. Pero tampoco ese hermano que no le hace daño a nadie no realiza obras buenas en favor de su prójimo. Esa actitud la repudia el Señor. Lo que le agrada al Señor es que nuestra confesión de fe sea una confesión viva, que se manifieste en las buenas obras, obras de misericordia en favor de nuestros hermanos. Y esto se nos refiere en un buen número de textos que encontramos en los evangelios, y el más significativo, en donde Jesús, en el día del juicio, separará a las ovejas de los cabritos y les dirá a las ovejas que estarán a su derecha: vengan benditos de mi Padre,
tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber, era forastero y me hospedaste. Y los justos contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Y a los de la izquierda, que no realizaron obras buenas, les dirá: alejaos de mi vista. Y estos irán al fuego eterno, a la desesperación. Así, en este contexto, entonces, el Papa Francisco, convocando el año jubilar de la misericordia, ha recomendado, nos recomienda, que durante este tiempo hagamos muchas obras de misericordia, que es lo que le agrada a Dios. Entonces, las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Tomo un texto del Papa Francisco. El Papa Francisco, en su bula Misericordiae Vultus, nos dice: es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia. Entonces, hermanos y hermanas, hoy Jesús, en el texto del Evangelio de San Lucas, que se nos ha proclamado, nos muestra su actitud misericordiosa y nos pone el ejemplo de lo que le agrada a su Padre. Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete. Y con ello, nosotros podemos pensar y repasar las obras de misericordia corporales, por ejemplo, en la pobreza espiritual y social, y en el hecho de que a diario muchos miles de personas, especialmente niños, mueren a causa de la malnutrición y la falta de agua potable, un problema que afecta a millones de personas. Pensemos además en las migraciones como signo de los tiempos y, por tanto, como desafío para nuestra época, así como en la labor de acoger a extranjeros que en sus países de origen viven situaciones de carencias extremas y por eso solicitan ser admitidos en algunos países o en nuestro país. Consideremos además el problema de los que no tienen casa, no tienen techo, y los niños de la calle que viven en las alcantarillas y en los basureros o ciudades perdidas. ¿Qué hacer por ellos? La exhortación también de visitar a los enfermos se puede poner fácilmente en relación con la mercantilización y consecuente anonimato del sistema hospitalario. Y la exhortación también a visitar a los prisioneros, con la tarea de la humanización de las prisiones. ¿Cuántos casos terribles encontramos en las cárceles? Se decía recientemente que el 40% de los que están recluidos son inocentes. De igual manera, meditemos en las obras de misericordia espirituales. La exigencia de instruir y enseñar al que no sabe se torna muy actual a la vista de la carencia de educación y formación, que es una de las razones de las dificultades para obtener trabajo, un puesto en alguna empresa o simplemente para ganar el sustento cotidiano. Como consecuencia de ello, hay gran desempleo en el mundo y particularmente en nuestra nación. La exhortación a consolar a los desconsolados lleva a la tarea de acompañamiento en el duelo,
y la exhortación también de aconsejar a los desorientados nos lleva a la tarea del asesoramiento y a fomentar centros de asesoramiento y de acompañamiento. En una situación en la que apenas existen los criterios comunes de validez universal y en la que muchas personas se ven abrumadas por la complejidad de la vida moderna, este mandato resulta doblemente actual. Corregir al que se equivoca conduce, entre otras cosas, a la concientización sobre la injusticia estructural. La tarea de sufrir con paciencia los defectos de los demás tiene mucho que ver con la paciencia y tolerancia en nuestras diversas comunidades. Por último, la exhortación a perdonar las injurias nos recuerda la importancia del trabajo que tenemos que realizar por la construcción de la paz y la reconciliación. En este contexto, hermanos, hermanas, quiero concluir esta reflexión siguiendo la temática en este séptimo día del Dosavario Guadalupano. Podemos decir que nuestra Madre María nos enseña el camino del perdón y de la misericordia, de la reconciliación. Por eso nos conduce ella a una vida nueva y hacer lo que su Hijo nos indica, como sucedió en las bodas de Caná. Ella está atenta a todos sus hijos para escuchar su llanto, sus tristezas, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Está al pendiente para que todos alcancemos la misericordia de su Hijo y experimentemos el amor de Dios por medio de su corazón amoroso y misericordioso. Ella, la mujer rodeada con el sol, con la luna bajo sus pies, con un manto de estrellas que está a punto de dar a luz, la mujer del Apocalipsis, ella llevó al Señor a la casa donde curó al anciano Juan Bernardino, tío de Juan Diego, y al sanar al anciano, el hogar se llenó de júbilo y exclamaron, como en el Evangelio de hoy, hemos visto maravillas, porque es el amor de Dios manifiesto en las obras de misericordia. Hermanos, hermanas, no estamos solos. Nuestra Madre Santa María de Guadalupe nos acompaña, ya que por ella hemos conocido al verdaderísimo Dios por quien se vive. Abramos las puertas de nuestro corazón para que la misericordia divina nos deje esa huella indeleble en nuestra vida para caminar juntos hacia el cielo. Muchas bendiciones en estas solemnidades guadalupano, juandieguinas y en este tiempo de Adviento. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y nos guíe. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Unámonos a cada petición, diciendo, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se prepare con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida. Oremos. Ven, Señor Jesús.
para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca al encuentro del Señor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por la peregrinación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y por sus difuntos y enfermos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino del Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Oremos todos juntos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio para propagar tu gloria sin descanso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Ambrosio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a los coros angélicos y a los santos, te aclamamos llenos de alegría. Seguimos la plegaria eucarística 3, que me decía el padre Luis Felipe, que esta plegaria la compuso San Ambrosio. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Ambrosio, Juan Dieguito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto Rivera, al señor obispo Florencio Armando Colín Cruz, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Señor Jesús resucitado, que habita en medio de nosotros, y es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados este día a participar del banquete del Señor.
Oremos, fortalecidos por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Señor, aprovechar de tal manera las enseñanzas de San Ambrosio, que avanzando con firmeza por tus sendas, nos dispongamos a disfrutar la suavidad del banquete eterno por Cristo nuestro Señor. A través de esta bendición solemne, hacemos la intención de bendecir sus objetos de devoción cristiana, rosarios, escapularios, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, no se hace la bendición de objetos supersticiosos, porque son atentados contra el poder de Dios. Imploramos de manera particular la bendición de Dios sobre nuestra persona, para que nos proteja de todo peligro, nos libre de todo mal. Inclinamos nuestra cabeza para recibir esta bendición. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.